señoras y señores, aquí va un puerta caporales y ahí viene este ejemplar y ahí empieza a levantarse y el jinete se empieza a ir de lado. Venga, mucho cuidado, muchacho, que anda de lado, anda de lado. Échale un kit de Franklin, échale un kit. Todas las cosas, haciendo efectivo lo suyo. Vamos a ver, listos caporales, puerta caporales, señoras y señores, y ahí sale este tan pequeño, un pretal de grapa y el mosco bien sentado. Vamos a ver, proyectítenlo a que se despegue de piguetas. Allá dando su primer salida y quedándose para ven, que por acá nos acompaña el señor Luis Esquín. Allá está listo el Judas. Puerta caporales, señoras y señores, ahí tenemos el Tyson y el Judas a una mano bien sentado, aguantándole lo que le manda y agarrándose bien. Apriétela, muchacho, este toro se llama el Tyson con su jinete Judas de Villa Corona, Jalisco. Allá bien sentado este muchacho con este toro de alto peso y en él los reparos, pero el jinete Judas de Villa Corona es un jinete extraordinario, un jinete que se la sabe, toro que se llama Conan. Vamos a ver. Estos caporales, puerta, y ahí viene el Conan, cuidado, 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 y ahí viene el Conan y el Nino bien sentado allá con el pretal de grapa a las escuelas adelante. Este toro Conan del Rancho El Dorado, propiedad del amigo Nacho, Nacho Uribe. Y el Nino Garibay, Bernardino Garibay, bien sentado. Cuidado, cuidado. De ahí al pelotas esperando nada más que al toro se le facilite tantito. Puerta caporales, señoras y señores. Ahí salió este condorito fuerte. Auxilien al pelotas, auxilien al pelotas. De modo, no hubo suerte para el hombre honrado por esto más que al toro se le facilita tantito. Puerta caporales, señoras y señores, ahí salió este condorito fuerte. Auxilien al pelotas, auxilien al pelotas. De modo, no hubo suerte para el hombre honrado por este rayito de luna del Rancho La Candelaria de Joan Sebastián, sí señor, y el señor Federico Figueroa Puerta. Y ahí viene el rayito de luna. Cuidado, cuidado. Vamos a ver, por ahí échele una mano, échele una mano. Échele una mano por allá. Al charro de Villa Corona. Auxílielo, auxílielo, que este rayito de luna. Ahí está. Cuidado, cuidado. Ahí auxílielo al charro. Puerta caporales, y ahí viene el violín y empieza con esos reparos que lo caracterizan. Son reparos martillados que han doblegado a cuánto jinete se ha subido ahí. Y ahí sigue reparando, levantando cuadriles. Este peligroso violín y levantando los cuadriles. Y el ahijado de Villa Corona, Jalisco, ahí aguantando la metralla que... Vamos a ver. Puerta, y ahí tenemos el milenio y la loba de Villa Corona, Jalisco, una mano. Y ahí se suelta de manos este muchacho y vea nomás este toro milenio. Un toro que campanea y reguiletea a la vez. Con este jinete, la loba de Villa Corona, este milenio. Un toro extraordinario, un toro del rancho, la Candelaria de Joan Sebastián. Y el jinete, la loba de Villa Corona, Jalisco. Este es el cachorro del rancho La Candelaria. Puerta caporales y al ritmo del Ciudad 11. Y el Betillo de Villa Corona, Jalisco. Ahí tenemos a Roberto Sánchez. El Betillo en este toro cachorro. El rancho del rancho La Candelaria. Sí, señor, aguantándole todo lo que le manda. Y por allá aventando la metralla se va hasta el otro lado, hasta el otro lado del corral de la plaza de toro. Morelos, Veracruz, y este jinete extraordinario Betillo, Betillo de Villa Corona, en la cuadrilla la guadalupana doblegando y animando
Allá bien sentado, bien pensado que va este muchacho. Y vamos a ver por allá anda. Vamos a ver. Nos den tantito permiso ahí en la tranca porque no nos dejan ver. Puerta, caporales, y ahí viene el premio mayor. Ahí sale fuerte y empieza el reparo. Ahí empieza fuerte y empiezan las vueltas. Y Emma de Villa Corona, Jalisco, bien sentado en este premio mayor, aguantándolo lo que le manda este peligroso toro premio mayor. El rancho La Candelaria de Julián La Guerrero, propiedad del señor Federico Figueroa y el cantautor Juan Sebastián. Allá está este premio mayor. Y...